Hey, hola, bienvenidos otra vez a Eurotruck. Estamos en el mapa Hungary. Y bueno, como podéis ver, ya me he hecho con una mula. Este es un K100 estándar, KE7 estándar. He puesto un motor de 605 caballos y un desarrollo, me parece que es de un 13. 13 marchas, me parece que hay. Bueno, tenía unas 20.000 y pico y me he pedido unas 60.000 al banco. Me ha costado casi 80.000. Me he quedado con 100.000. Pero está bien, ¿eh? Está bastante bien. Creo que puedo trabajar con él bastante. Si estoy aquí en el mecánico es porque la sombrilla, la visera de arriba, la había puesto muy grande y me tapaba mucha visión. Esto ya es otra cosa y aún con eso sigue tapando bastante. Los cristales son bastante. Y eso que he bajado bastante la. He bajado el asiento, he bajado todo lo que he podido para que no estuviera tan alto. Lo malo que tiene este camión es esto, que la visibilidad es muy. Y el sitio tan majo es una pena, porque, pero mira, dentro está bastante bien. Ah, tengo ya, como tengo un gatito, pues aquí tengo otro gatito, aunque este gatito no es como el mío. El mío es un gato persa, esos tan guapos, no, Angora, coño. De esos tan guapitos. Pero bueno, también es lindo, mira, o sea, vamos a hacer que este es el mío. Cafetera, mi café. Mi GPS aquí. Aquí, GPS esto de aquí. Ya está. Ya viene de serie, ¿eh? Mira, está guardándose la. Bueno, vamos a ver una cosa. No sé si lo voy a guardar o no. Ya veré. ¿Veis? Tengo 1111. Me van a pedir pasta. O sea, que tengo que pedir uno grande. Me he puesto aquí, en este, pero. No me sale nada. En Hungary esto no vale la pena ponerlo porque de verdad que no hay nada. No te da nada esto. O sea, no te, el web este, el control web este no sirve para nada. Y bueno, y ahora me encuentro que aquí solo hay uno, 5 minutos, no me va a dar tiempo. En el otro estaba diciendo, no sé, 5 minutos no da tiempo, pero cuando juegas como conductor sí que no tienes problema. Ahí tuve un pequeño fallo, un pequeño, no, como muchos típico de mí. Pero cuando juegas como conductor de empresa, pff, no hay problema. No hay problema. O sea, el último vídeo, el segundo último vídeo que hice, bueno, el último vídeo. Veréis que lo digo, ah, que cojo el otro porque este me queda 5 minutos y no le voy a dar tiempo. Sí, me da tiempo, como conductor ya salía directamente enganchado a la carga. Pero en este caso no, cuando eres independiente, autónomo, tienes que llegarte hasta el garaje. Y os recuerdo que estoy en Hungary. Y Hungary significa tránsito, significa semáforo, significa tiempo real. Y cuando voy a llegar ahí, se habrá pasado 5 minutos y 10 y 20 minutos. No sé la distancia. Un momentito. Como he visto, tenía visita aquí. Y. Ay. Solo tengo estos, son 1400. Había uno de 5000. Se ha ido al carrete. No hay más. No sé si por aquí tuviese. Tendría que mirar. A ver, este. Este 900. Uno de 2000. Pero 2 minutos, ya me vas a decir tú, 4 minutos, no llego, no llego. Yo digo, uno de estos en 4 minutos, Dios, esto es imposible. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a poner a roncar un ratito, voy a poner a dormir. Sí, vamos a ver, a lo mejor la cago uno, va a ser peor, no sé, seguramente va a ser peor. Vamos a poner que veáis cómo ronronea el gatito. Vamos a. Bien, ronronea bien. De acuerdo. Voy a poner aquí, voy a ponerme a darme una sobada, si es que me encuentro sitio, ¿eh? Mira, no me han dejado, me han dejado uno. Vale.
y vamos a ver cómo la vamos a cagar, ¿vale? Vamos a ver cómo la cagamos de noche. No había quitado las luces. Vamos a dejar a ver esto cómo está. Vamos a ver un Gary de noche. Eso aún no lo hemos visto. Tiene que ser bonito, ¿vale? Yo sé que no me acuerdo. ¿Vale? Vamos a ver si es que hay algo. Vale. Se ve bastante aquí. Suena aquí que haya algo. Ah, pues mira tú. Sí. 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Bueno, pues está bien, ¿nos parece? Bien, bueno, tengo. No, no son coñas. Aquí hay que correr. El que no corra, vuela aquí, ¿vale? A ver, esto. Como representa, se para. Vale. Vale, de acuerdo. Y. Vámonos. Ah, hay una sorpresa. A ver si os dais cuenta. A lo mejor no os dais cuenta, a ver si os dais cuenta de la sorpresa. A ver, ¿para dónde tengo que irme? Para ahí. Gireu a l'esquerra. ¿Os habéis dado cuenta o no os habéis dado cuenta? No os habéis enterado, ¿no? Pues resulta que he encontrado un mod donde puedes poner la voz hasta euskera, si quiero. Porque no es euskera, que si no. Gireu a l'esquerra més endavant. Ok, giremos la izquierda más adelante. Eso irá bien para que vayas aprendiendo un poco un idioma que Gireu a l'esquerra. tanto mío como vuestro, que es el catalán. Les guste o nos guste, mira. Nos podemos encontrar Gireu a igual. l'esquerra. A ver, gira a la izquierda, a la izquierda. Pero eso no es una rotonda o algo así. Tío, vas pasando por aquí, no miras ni un carajo. Y ahora mira, ahora son los coches. Uf, se han espuneado de golpe. Quedeu-vos a la dreta i després gireu a la dreta. Dale. ¿Eso ha sido que le he dado o ha sido mi culo que se ha, al apretarse? Gireu a l'esquerra més endavant. Se han escapado los gases. Gireu a l'esquerra. Me creo que ha sido mi culo este. Vale. Ja heu arribat. Sí, ahora la cuestión es que estos 5 minutos este el bicho. Está, wow, vale. 3.000, bien, está muy bien. Aquí se gana mucho poca pasta, ya lo he visto, a ver, se gana una miseria. Es lo que hay, ¿sabes? No sé si. Sí. Lo veo en el retrovisor de otro. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Está bien, se ve lo triste aquí detrás, ¿eh? A nosotros brilla por su ausencia. Al menos este no. Muy bien. Vamos a ver. ¿Estamos ya? Venga. Ah, queda majo, ¿eh? Y hay que irse a la derecha. Gireu a la dreta. Vamos a la derecha. Gireu a la dreta més endavant. Tenía que haber puesto en euskera. Porque más o menos luego entendería que. Gireu a la dreta. ¿Cómo se dice girar a la derecha en euskera? ¿Qué es bajarte?
bastante movida. No hay muchas luces, ¿eh? Esos no estaban aparcados, ¿eh? Adelante un segundo me ha dado la sensación de que eran camiones aparcados. Digo, no, no son aparcados, no. Algo pasa ahí delante. Vengan, en... Claro, al no haber semáforo por la noche, te encuentras que hay que controlar, ¿vale? Representa que... Va, tira, tira. Tienen preferencia. ¿Has visto que yo tenía un stop? Pues hay que controlar como si... De verdad, ¿eh? O sea, no... ¡Hostia! Pues anda que se ve bien, ¿eh? Tenga el máximo nivel de gráfica. Aquí puedo ir a 80, ¿verdad? Vale. Por cierto, habéis visto que he arreglado el... Fue fácil, ¿eh? Arreglé el problema del volante. Seguir recta. ¿Preferencia? Venga, yo preferencia, gracias. No me fío. Por tanto, si me da paso, paso. Si no me da paso, me quedo parado. Me gusta más de día, ¿eh? Aunque se regule por los semáforos, me gusta más. La verdad. ¿Ves? Seguiu recta. Tengo que hacer el paso arriba. ¿Cómo os diría? Vamos, tira, tira, tira. Eso va para allí. Y este es donde, para dónde va. Este va para allí, como yo. Venga, tira. Me deja pasar, mira. Míralo, míralo. Qué tío bonito, ¿eh? ¿Sabía? Sí, no te vayas a matar. Aquí yo no tengo, aquí eso tengo yo preferencia aquí. Este no para de currar, es currante, tío, flojo, pero le da el caño, está ahí, al menos está... Ahora creo que va a venir una rotonda. Seguiu recta. Ok, pero es una rotonda esto... Ahora no me he fijado si tenía yo preferencia. Vale. Parece oscuro. Me da la sensación que estoy aprendiendo a conducir. Seguí recto. Aquí no, yo de acuerdo, solo tengo preferencia. Yo es la más suplente sensación. También tengo prefe. Eso es dentro de ciudad, ¿eh? Pasa que no se ven las... hay que estar atento, ¿eh? Vale. Veo que aquí en Hungría también están con lo del ahorro, ¿eh? Pero con semáforos, tío, es un poco... Nah, vamos a ver este... Seguiu recta. Preferencia yo, no problem, tira. Ah, ¿cuántos tengo que ganar? 119. ¡Joder! Voy a sudar sangre. Seguiu recta. Sí, pero... Ahí baja uno. Se va para donde voy yo, ¿no? Sí, pero te vas a esperar, colega. Habría sido mejor casi dejarlo correr a él. Porque cuando se para él, pues me habría parado yo. Cuando se ha pasado él, pues me habría parado. Seguiu recta. Aquí tengo yo preferencia.
Eso creo, o sea, no. A ver. Seguiu recta. Vale. Pues esta misma voz femenina de chica la tengo yo en mi GPS del coche, ¿no? La misma, en catalán la misma. Es exactamente la misma. Seguiu recta. Parada de bus. Ojo, a ser por la noche hay ritmo aquí, ¿eh? ¿Cuánto de la mañana, tú? Joder, aquí como madruga la gente, tú. Ha sido bonito ver de día esto, pero es una experiencia de noche también, es una buena experiencia. Ahora puedo ir 80 horas aquí. Voy a tener que cortar. No hay mucho tránsito, yo así me voy a poner a este lado porque no sé si es cruce o es curvas. Es una jodida curva. Vamos a meternos aquí, que ya estamos bien. Seguiu recta. Ahora sí que hay que hacer algo raro por ahí, no sé, no lo veo bien, ¿no? Y despacito. Quedeu-vos a la dreta. Vale. Y después gireu a la dreta. Va, quedamos a la derecha, ¿no? Giremos a la derecha. Gireu a la dreta. Eso, vamos a girar a la derecha. Seguiu recta. En verdad se va mucho más rápido, de noche que de día, bastante más rápido. Hay mucho, ha bajado bastante el tránsito. Lo que pasa es que vas más acojonado, porque quedeu-vos a l'esquerra i després gireu a l'esquerra. Vale, a l'esquerra, a l'esquerra. Vale. Gireu a l'esquerra. Ah, me viene, ¿eh? Te avisa antes este y el otro. Bueno, aquí que tenemos 70, vale. Curva 40. Cuando veis una curva, ya lo veis en el mapa, ¿vale? De GPS. Cuando sale una curvita de estas, créeme, no os paséis de 40. Y ahora viene algo para la derecha, vamos a ver. Curva, es curva, sí. Llego al 50, ahora me dice que es 60, nada, no, es 70, ¿no? Pedazo cabrón eres. Okay.
Mierda, anda, al revés. Quítate, no, si es que... Ay, ay, me van a meter multa. Tira, tira. Aquí no hay manera de meter GPS, tío. Ay, GPS, meter... Es ese, caray. Mira, 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 hijo. Hijo de la gran chingada, chi. Boludo ese. Ay, boludo. Seguiu recta. Vamos a ver qué hace este. Mamón. Mamón. Ahí, ahí. Y a ver si me va a hacer el puto el tío. Gireu a la dreta. Ya. Tío, pues... Hija, me has avisado en una violencia más... ¡No! No vamos bien. Y le hemos cagado, ¿verdad? Sí, sí, le hemos cagado, bien cagado. Derecha, limpio, vámonos. Toma putada. Ahí vamos a coger una autopista, ahí vamos a ir bien. Y hoy y la lío. Tío, de verdad es que no me he enterado muy bien cómo se me ha escapado el cruce. Yo hay que cortar, sí, y lo he hecho. Y no sé. Luego en el vídeo voy a ver qué coño. Qué locura típica de mi hecho. Ya de los descubierta. Bueno, cuanto más descubrimos, mejor. En el mapa se ve muchos, en el mapa oficial se ven muchos. Pueblos para ir, pero cuando miras el mapa de trabajo, digamos, ¿vale? Mapa de trabajo, te das cuenta que no son tantos, ¿vale? Estaba previsto hacer poner unos 300 así de población y demás, pero el colega se cansó. Es que no. Gireu a la rotonda, primera sortida. Si os fijáis. Planeo una surtida. Hay muchos detalles, hay mucho trabajo en este mapa, pero muchísimo. Y eso lo ha hecho un tío solo, ¿sabes? Un tal J007. Y lo ha hecho, o sea, divino, pero. Seguiu recta. Creo que he pasado yo así por pan cuando tenía preferencia a los demás, ¿eh? Estaba yo rezando que no pasara a ninguno. Como este. Bueno, 50-50. No, está bien, ¿eh? O sea, incluso de noche lo encuentro bastante bien. Ya tengo preferencia, sí. Bueno, ya estoy llegando ya a la rotonda, a la autovía, no a autopista. No sé, perdonadme, lo que cojo no sé si es autopista o autovía, me parece que lo pone, pero tal como son los carteles. Creo que es autovía, ¿eh? Gireu a l'esquerra més endavant. Vale, l'autopista i l'autovia... Sí, esto es... Vale, aquí. Gireu a l'esquerra. Vale. Voy a dejar que me pase aquí el caballero. Aquí hay otro. Aquí hay otro.
más niebla, ¿sabes? Venga, venga, hostia, menos mal que le he puesto 600 caballos de potencia. Si no, aquí me iba yo a enterar lo que vale un pepino. Vale, ahora sí, colega. Que si va por otro lado. A ver, aquí puedo ir a 90, vamos a ver. Vale, ya adelante. Y corremos más que yo. A ver, nos tienen. Una velocidad puta más rápida que el otro, ¿eh? Estoy a 80 ya, o sea, un poco poquito ya he llegado a 80. Pero parece que la carga no era muy. A ver, vamos a meternos aquí. Pasa que este tampoco es que me vaya a correr mucho, ¿sabes? No me digas que tengo que salir, ¿eh? No, no lo hagamos, ¿eh? No, 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 venga, tío. Si te vas. Es que estoy mirando el GPS. No tenga la desagradable sorpresa. Seguí recta. Membrillo, coño, va a adelantar, quítate del puto medio. Venga, ponte de otro lado ya. No, no te vas a poner, ¿no? ¿Eh? Yo no voy a ponerme tampoco. Sí, no, no he querido. Ahora tengo que adelantarlo yo por aquí. Ahora el hijo de puta va a meterle toda pistona al tío cabrón aquí. No te digo yo que. Tontos me salen como setas, macho. A ver, creo que no me va a dejar. No, no, 80, 80. Pero antes era 90, ¿eh? Lo que pasa es que cuando quiero poner 80, luego me deja decir no. Ahora te vas a quedar con 90. Hay 80. Te adelanto como adelanto con el coche mío, que antes he pegado el culo y voy a chocar. Oh, me meto a la izquierda. Aquí hago lo mismo, macho. Mal vicio. No sé dónde diablos le he pillado. No, ya me voy a quedar aquí. A ver qué me dice la nena. Tenemos ya 84 kilómetros. Un membrillo que se me ha puesto en medio. No. Seguí recta. Se me ha puesto a la izquierda. Sin adelantar nada. Para que yo lo adelante por la derecha. Cosa que no. Pero es que no me deja. Coño, hace el membrillo a la izquierda. Ahora creo que sí que puedo ir a 90, ¿no? Tía, pero ¿por qué me hace esto el cabrón? No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Ponía 90 o digo, ah, lo pongo 90. En el momento que lo pongo 90, 80, vamos a dejarlo así. Está muy bonito, así y. Y vale, vamos a meternos. Aquí. Y vamos a adelantar. Sí, guarda partida. Nunca se sabe cuándo el Pepito la va a pegar. Bueno, está bien, me gusta la respuesta del motor de este camión. Normalmente los camiones yankees los detesto, pero este y el Peterbilt me gustan bastante, la verdad me gustan. No son camiones para Europa, pero bueno, este es un coche inglés, camión.
No sé si es el K100, como si me sonara inglés, pero no, no, seguramente es americano, ¿eh? Usted a la derecha, yo, tu puta madre. Seguiu recta. Eso, seguimos recta, eso es buena noticia. Me alegro de ir por autopista, autovía. Me quedan 70, ¿eh? A ver, yo creo que esto, que va de rojo, seguramente me equivoco, pero me parece que el coche aquí es blanco, ¿vale? Es Dadone, blanco azul o algo así. Y este es como si fuera de los bomberos. Yo no pensé, el otro día que estaba saliendo, y llámonos ahí, lleva el azul y el rojo, y el coche rojo puede ser bomberos. No sé si, si alguno lo sabe, ya me va a rectificar. Seguro. Bueno, ya veo, el paisaje guay, ¿eh? Oye, esta vuelta está bien, el nivel del paisaje guapo. Algo he tocado. Te voy a dejar, no me sale el puto culo. De hecho, para que adelantaran esto, si tuviera más. Vamos a meternos a la derecha. Aquí tienen mucho, le pega mucho gusto a la izquierda aquí. Como se nota que estamos al lado de la URSS. En Rusia, que todos van con cámaras ahí, ¿eh? Porque siempre está lleno de borrachos conduciendo. Yo cuando veo cómo conducen esta gente, tío, es que me acojono. Además las carreteras, las carreras, ahí tampoco se puede decir que las en tu ciudad, las carreras. Urbana, vaya. Está en unas condiciones, pues, chungas, ¿eh? Seguiu recta. Vale, pues aquí me voy a poner. No pasaba nada porque se doblaba. Pero estos son coches iban más lentos que yo. Ya, a ver, ahí pone 90. Ahora pone 90, ahora 80. No hagáis mucho caso porque no veo muy bien. Esto es más de gato que otra cosa. Seguiu recta. Yo sigo recto. La pena es aquí que no puedo meterle música, ¿eh? Es que son esos tíos. Creo que son gilipollas que no me han inventado el rollo este para robar a Mansalva
Eso me jodió a la gente, macho. Sí, música. ¿Qué daño hace poner música aquí? Tampoco el ambiente. Yo podría música, tía. Y no habría copyright, porque pongo música catalana, no nos va a gustar, ese es el problema. Y eso seguramente ahí no, no nos va a hacer copyright, porque no puede hacer copyright. Los de aquí no aceptan el copyright. Eso dejan para los de siempre, ya ven. Seguiu recta. Pero aquí no, no habría problema, ¿no? Y hay algunos cantautores españoles que también que tampoco no dicen nada. Pero esos capullos lo aplican a todo, ¿no? Mira ni siquiera si verdaderamente lo prohíben o no. Sería bueno que la música tuviera algo. Algo que pudiéramos saber nosotros, a lo que se les permite y al que te van a tumbar por el copyright. O sea, los que tienen copyright y los que no tienen porque el autor no lo quiere. Que ya le va bien porque así hacen propaganda de su música, como muchos. Sería guapo, ¿eh? Quedeu-vos a la dreta. Bien, vamos a quedarnos a la derecha. Aquí ya veo que hay un nudo. Europeans. Preneu la sortida de la dreta. Somos europeos. No te voy a dejar pasar, o sea, si antes me has estado tocando los huevos y no has entrado. Ahora no vas a entrar. Te jodes, te doy la vuelta. Puesto intermitente, no he puesto nada, por lo tanto, a tomar el saco. Gireu a la dreta. Vale, y así, ¿para dónde coño tengo aquí? No lo sé. Tira, tira, chiqui, tira, tira. Ya, ha disminuido bastante, ¿eh? El tránsito de noches disminuye bastante aquí también, ¿eh? Esta niebla no te deja ver, el momento que ves es la que debo darle al freno, He quitado un mod de luz. Esta vez lo he quitado el mod, que está bastante bien, está la luz, está bien. Pero he quitado el mod de luz. Me hace la sensación de que con ese mod, con aquel mod no. O sin el mod no hace tanta luz. Pero eso sí. Cero like. Eso también hay que decir. Lag. Like no, lag. Like es el veneno que dicen que no lleva nada. Y te mata igual. O más rápido. A 70. Bueno, vamos a ver este colega. Si le puedo meter una adelantada. A ver, el mapa viene. No sé lo que viene, ay, Ciudad Pueblo. Despacito. Y si una canción la canto yo, ¿también va a ser copyright? ¿O me vais a coger el vídeo directamente? Y va el dedito para abajo y ya, ¡oh, tío! ¿Te has pasado? Eso no se hace. Sí, me están haciendo señales de la luz, ¿eh? No hace plus. Me gusta más esta luz, ¿no? No la esta. Le voy a quitar la guerra, ¿no? Está bien, porque en el suelo se ve más definido la luz, ¿vale? Que hace que sea, se vea más definido
lo redondo de la luz cuando enfoca el coche en el suelo. Este es más difuminado, pero es que es más auténtico, joder. El otro no era tan auténtico. O sea, el de la luz, el mod de la luz, el like este, a tomar por... La chirimba. El mod del volante, muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Ha salido un nuevo? Está en un nuevo ahora, acaban de sacar. Página web, están ahí y en Steam. Si pones últimos mods, sale este, el volante. Sale un dibujo así con un redondo, como si fuera un volante, pero cosa rara, ¿no? Es un dibujo, un fondo blanco y dibujo negro. Y es este. Está muy bien. Tenéis que poner... 50% y el otro no sé qué es, zona muerta, no sé qué, o velocidad de respuesta, ¿no? A 100%. Mira, mira, no, conejo. Bueno, conejo era un gago, algo era. Aquí tenemos, podemos ir a 70 y vamos a unos 50, ¿eh? Pero es que no hay cojones de adelantar. ¿Qué hora es ya? ¿Las 4? ¿Sigue siendo las 4? ¿Es el reloj al revés? 4 y 5. Aquí va al revés. Que hay un bug aquí y va al revés. Ahora lo veremos. Ya no me acuerdo los kilómetros que hemos hecho con este. No he mirado los kilómetros, no tengo ni idea. Pero no eran muchos. Hostia, pues se me hace eterno, macho. Pero aquí, como vamos en población, estamos en 50. ¿Ves? Podemos pasar. Bien, ahí te vas a tomar por culo, hombre. A ver, mira, el tío de la bicicleta. Oye, ¿que no sabes que de noche no se puede ir o qué? Cabrón. Hostia, aquí no nos pasemos de la velocidad, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, eso lo voy a hacer yo. En el circuito lo dejo. Lo dejo en el CC. Cuando llego a ciudad, pues le pulso y andamos lo saco. Y a cambio aquí le doy yo al pedal. Maravilla aquí. No voy a poder adelantarlo. Si sí, no veo un pijo, macho. Nada. Entramos en la caos. La niebla, que cambia y entras en una población rápido. Está llena de no puedo meter una multa. O sea, a mí 300 150 de multa es una pasada. ¿Qué tenemos? 4 duros. Ahora aquí otra vez esto. Venga, a ver, vamos a pasar por aquí.
para ahí. Y el señor de las fotos. Está lleno, macho. Solo faltaría que pusieran a llover. Oye, espera que tengo el monte de la nieve, lo ponga, eso está ahí, está, este mapa está preparado para la nieve también. Porque yo tengo mucho húngari en nieve, ¿eh? Antiguamente había hecho un montón y joder, es una pasada, ¿eh? En nieve es una pasada. Tío, las 4 y 3 minutos. Eso va para atrás, ¿verdad? Es que va para atrás, ¿no? A ver, además son 3:33. Esto es lo que me voy a tardar en llegar o algo así. Me quedan 24 kilómetros. 4 horas y 3 minutos. Pone que tengo 29 minutos, yo qué sé, tío, nada más claro. No, pero ahora actual es 3:34, vale. ¿28 minutos reales para hacer 23 kilómetros? Media hora. Pues justo, ¿eh? Ah, es que voy a 50. Ah, otra vez, no, si yo falta que le dé al bicho. Tampoco vayáis a pensar que sirve de nada. Cuando tienes un coche delante, te vas a tener que chupar de... Este adelanta. Mira, mira también, tío. Ay, 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 ay. Ahora entramos dentro de población. Ay. Pero me venga aquí, que aquí frenan. Le paran antes de meterse morroso, como vamos despacito. Me gustaría vivir online este mapa, tío. Ese mapa online tiene que ser una polla, tío. No habría eso que van follados con 120, 160 o ahí 200 kilómetros por hora en esa carretera. Me gustaría verlos, joder. Habría más coches, habría más camiones fuera de la carretera que dentro de la carretera. Aunque fueran 4.000 personas, 4.000 aquí camioneros, 4.000 personas, yo estaría todo fuera, no habría ni uno dentro. Vamos a darle un poco. Mira, estoy durmiendo los laureles. Gireu a la dreta, més endavant. Ahora hay que cortar, vale. Gireu a la dreta. Él también, la madre que lo parí. A ver, que no venga nada por aquí de malo, y por aquí tampoco, no, malo. Parece
se ha ido, ¿eh? Me parece que se ha ido para la izquierda. Me da la sensación que se había ido este. Bien. No estaba mal porque corría y... Miramos en la cámara, macho. En el momento que estaba a punto de pasarme de los 70... Hasta me ha llegado 72 en inglés. Ahí estaban, esperándome. Parece que en el momento que te pasas un poco, como se espanean. Se te espanean aquí en la cámara y te quita la multa. Como semana pasada, el sábado. Tenemos la web del juego. Si eso va a 40, ya lo sé, ya lo sé, cariño, que va a 40. Joder. Joder. Yendo a 50, ¿eh? Iba a 50, tíos. Si ya he dicho, hay curvas, yo me acuerdo que hay curvitas y no te lo esperas que se te ponen los huevos de corbata. Menos mal que no venía ningún coche. Llega a venir ahí y la opción es... Fíjate, la opción es... Ahí está, no. Es las malas. Hostia, bajando aquello es mortal, ¿eh? Menos mal que subía. Sí, sí, ya voy a 50, ya. Ya voy a 50. No, está bien este, ¿eh? Mira, la niebla le está dando un gusto y ruina al juego que te caga. Gireu a la dreta, més endavant. Gireu a la dreta. A ver, que tiene preferencia los señores también aquí, ¿eh? Vale. ¿Qué me quedan? 8 kilómetros, menos mal. No está mal. 90, sí, seguro. Sí. Vamos a darle. Joder. Eso parece la plana de Vic, tío. Después del invierno, no, hay más niebla, mucha más. Solíamos seguir en verano para el Vic, para Vic. Pero en invierno, mira, conejito lindo. Pero en invierno no. Porque, joder, la niebla la podías cortar con la navaja, macho. Gireu a la dreta, més endavant. Vale. Mira, ja he visto yo que aquí hay una especie de... No sé. Gireu a la dreta. Vale. Me voy a poner a la derecha. Tira, tira, tengo referencia. Joder con la curvita esta, tío. Tío, ¿has visto dónde estoy metiendo el remolque atrás? No hay pena, macho. Antes había hecho de aquí 150 kilómetros sin hacer ni una puta falta. Tengo vídeos, ¿eh? Para demostrar. O sea, nada de pisar líneas ni nada de esto. Ni multa, ni exceso de velocidad, nada, absolutamente nada. De coña, ¿sabes?
ahora estoy conduciendo como el puto culo. Otra de práctica, ¿eh? Es que este volante... Esto no es lo mismo. Gireu a la dreta, més endavant. Gireu a la dreta. Vale, ahora ya... Aquí me parece que aquí ya no. Los últimos metros normalmente nunca suele haber tránsito ya. Lo dejan así libre, ¿vale? Es como si tuvieras una urbanización, zona industrial... Pero, o sea, no os fiéis ni... Gireu a la dreta, més endavant. Vale. Gireu a la dreta. Ah, ya hemos llegado, ¿eh? ¡Hemos llegado! Ya heu arribat. ¡Ix, casi me lo como! ¿Ves? Aquí ya no hay nada. ¿Ves? En este ya no está el... aquello para... Dice, ya dice, aparca ahí y toma por saco. Hostias, no voy a aparcar ahí. ¿Pero cómo quieres que ese pedazo de bicho que llevo ahí lo meta aquí? Con esa mierda de espacio que tengo yo aquí. Lo tengo que hacer lateralmente. Ahí se muestra un camionero. No, si yo he sido camionero, pero no voy a meter eso ahí. Eso lo tengo claro. Me tengo que encararlo bien. Ahora. Ay. ¿Qué estaba antes o después? Antes, todo el gráfico. ¿Me trababa bien? Sí. A ver, son muy malos. Lo digo, lo repito y lo repetiré siempre. De bueno a nada, ¿vale? No, es... voy a dármelo, me la voy a dar con este. Me da la sensación de que sí. Vale. Y esa sensación era muy... muy correcta. No, aún no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora. Nada más. Nada más. Le vas a dar lo del lado, ¿verdad? No lo veo, pero lo sé. Lo intuyo. ¡No! A ver. Estoy dando, ¿ves? Está bien. A ver. No, no es coño, no es. Vale, y ahora todo ahí. No tengo huevos de meterlo. Da igual. De hecho, no lo voy a meter. ¿Has visto cómo ha arrastrado las ruedas? Bueno, pues está bien. Aún con eso me echo uno más. No le voy a poner velocidad. No tengo más de esto. Al final, a esto de las clases, de esto te sube bastante. Son bastante... Podrías aprovechar y hacer este de gran valor también, ¿no? Este fuera y meterle ahí. Ir subiendo esos dos. Porque al menos se pague. Estamos mirando la pasta, gansa. Ah, incluso quiero saber yo esto cómo va a terminar. Vamos a ver. Por aquí. Ah, mira, ¿ves? Muy lindo. A ver, aquí.
Estoy aquí, tras mío. 147 kilómetros, 18 toneladas. Queso. Hay fromage. Mira, todo lo que voy a beber ahora, agua carbonada, mira, que es lo que me gusta. Mira, ahí tengo la botellita, he echado un traguito. Bueno, espero que os haya gustado. No ha estado nada mal, ¿verdad que no? El cabello responde bastante bien este cañón, sí, estoy bastante contento. Y ahora, esto lo tengo en un vídeo hecho también en un Peterbilt de morro largo, un classic. ¿Vale? Y este sí que era chungo porque era largo. Pero bueno, está bien, está bastante bien. Ya tengo 4.000, me van a pegar una desplomada. Pero el banco, pero bueno, el banco no tengo mucho. Fíjate, me dan ya 400.000 si quiero ya comprar otro camión. Cosa que no, porque es que saco muy poco. Mira la pasta, tío. ¿Qué me van a meter a mí? La próxima cobra son. De 4.000, ¿verdad? La cuota, saldo en cuota, no, son lo que tengo yo. ¿Qué me van a cobrar? ¿El 20 y el 30, 23% de la ciclo? Pero si son 100, nada más. Me mete más. En el 50, pues me mete un 20%. En 7 cuotas. 7 días. Vale. Ah, no está mal. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo, 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 todo para hoy. Y nos volvemos a ver en el próximo. ¿De acuerdo? Venga, chao, charito, amigos.